Efectivamente, el día de ayer en la subcomisaría de Payaco, siendo alrededor de las 23:40, se presentaron familiares de un ciudadano de 76 años de edad, quienes solicitaban la ayuda de personal de carabinero con la finalidad de concurrir hasta el domicilio de este adulto mayor, ubicado en calle Alonso Ercilla, y con la única finalidad de poder tomar contacto con él, toda vez que el del día viernes 29 de diciembre ellos no tenían contacto con él, ya vía telefónica o presencial. Ante esto, personal de carabineros concurrió hasta el lugar, donde una vez en el domicilio pudo percatarse y comprobar que el cuerpo se encontraba sin vida en una de las dependencias del inmueble. Ante esto procedió a aislar el sitio del suceso y tomar contacto con el fiscal de turno de la Fiscalía Local de Payaco, donde instruyó la concurrencia al personal especializado de la OCAR y quienes una vez en el sitio del suceso procedieron a trabajar los medios de prueba existentes y a la misma vez personal de la OCAR mediante un trabajo especial y obviamente levantamiento de células epiteliales, procedieron a determinar que existía una participación de terceras personas en este procedimiento. Ante esto se realizó un equipo multidisciplinario compuesto por la sección de investigación policial en conjunto con la OCAR, donde se determinaron medios de prueba bastante importantes y donde al transcurso de 2 horas personal de carabinero pudo situar a una mujer de 31 años, quien días atrás habría concurrido hasta el domicilio de esta persona fallecida. Ante esto, personal de carabinero procedió a realizar diferentes empadronamientos y diligencias, donde fue esta mujer de 31 años sometida a control de identidad y trasladada hasta la unidad policial, donde una vez bajo la autorización del fiscal, se procede a tomar declaración y confesó en forma voluntaria su autoría en los hechos ocurridos el día sábado alrededor de la madrugada y donde por razones que aún se siguen investigando habría propinado diferentes golpes al occiso, quien finalmente falleció en su domicilio y las razones aún se están investigando. Ante esto, personal de carabinero procedió a la detención y la lectura de los derechos y a la misma vez pasa detenida por el delito de homicidio, siendo formalizada el día de hoy a mediodía, procedimiento que aún se encuentra en desarrollo y trabajando. Efectivamente, el día de ayer personal de la subcomisaría de Payaco concurrió alrededor de las 13 horas hasta la ruta 5 Sur, específicamente la calle Servicio, con la finalidad de verificar un incendio en una casa habitación. Una vez en el lugar, pudo comprobar la efectividad de esta denuncia y asimismo también se pudo determinar, mientras personal de bomberos trabajaba en el lugar, que existió una persona de sexo masculino de 75 años de edad, quien momento antes y por circunstancias que se investigan, habría ingresado en reiterada ocasión hasta el interior de su domicilio con la finalidad de extraer algunas cosas personales. No obstante, ante esta acción, esta persona resultó con lesiones de carácter reservado y el 20% de su cuerpo quemado en primera instancia. Ante tal situación fue derivado hasta el hospital de Payaco y así fue derivado de la misma forma hasta el hospital de Valdivia, donde lamentablemente esta persona adulto mayor, producto de las lesiones corporales que presentaba atribuible a las diferentes quemaduras que presentó en el incendio, falleció. Acción que sin duda lamentamos como carabineros y donde lamentablemente la casa habitación también resultó con la totalidad de daño por el material que era ligero. Y ante esto también se procedió a levantar la denuncia correspondiente y derivarla al Ministerio Público. Efectivamente, personal de carabineros
el día sábado 30, alrededor de las 21:30 horas, concurre hasta la ruta T65, kilómetro 12 específicamente, con la finalidad de verificar un procedimiento ingresado a nivel de emergencia 133, donde indicaba a diferentes personas que en esa intersección había existido un accidente de tránsito, un volcamiento. Una vez en el lugar, personal comprobó esta denuncia y asimismo también pudo constatar que momento antes y por circunstancias que se tienen que investigar, el conductor del vehículo, una persona de 23 años de edad, de sexo masculino, quien conducía un automóvil marca Toyota, perdió el control de su vehículo y producto a esto se volcó en la ruta al kilómetro 12 de la ruta T65 y donde lamentablemente producto a este accidente de tránsito resultó fallecido una persona de sexo masculino de 56 años de edad, quien por los múltiples golpes recibidos en el volcamiento y accidente falleció en el lugar. No obstante eso, personal de Carabineros también tomó contacto con el fiscal de turno, quien instruyó a la unidad especializada de accidente de tránsito de Valdivia que concurriera al lugar, quienes realizaron el peritaje de rigor en este tipo de procedimientos y no obstante también dispuso al personal de Carabineros que el conductor por la responsabilidad y el conducir en estado de ebriedad pasara en calidad de detenido. Razones que el día de hoy, en el transcurso de la mañana, el imputado pasó a control y formalización al juzgado de garantía de la comuna de Paillaco, donde se encuentra actualmente en desarrollo el procedimiento.